voy a hacerme estudios y estudios y estudios. Me pide el doctor que me haga prueba de todos, incluida VIH. Y que lo iban a intubar. A mí el corazón se me fue al piso del susto. Me dices que para nosotros esto es positivo. Entonces yo ya tirado en el piso llorando, pase lo que pase, tengo que salir de esto. En una entrevista con Ventaneando, Daniel Bisogno compartió los momentos más angustiantes que vivió y cómo terminó siendo hospitalizado de emergencia. Durante ese tiempo, el conductor llegó a temer lo peor y se sometió a una prueba de VIH que inicialmente arrojó un resultado positivo. Después de recibir el alta tras ser hospitalizado de emergencia debido a la ruptura de varices en el esófago, Daniel Bisogno ofreció una entrevista a Patty Chapoy en la que habló sobre los momentos más difíciles que experimentó durante ese periodo. Daniel Bisogno, también conocido como El Muñeco, compartió que todo comenzó cuando decidió seguir una dieta diferente. Al parecer él siempre ha estado muy enfocado en bajar de peso, además él ha estado así, en los últimos 26 años de su vida en Ventaneando con esas subidas y bajadas de peso. Durante su conversación con su gran amiga y compañera, Patty Chapoy, el conductor reveló que había experimentado un fuerte susto además de la separación de su hija, lo cual afectó sus niveles de azúcar, llevándolos a fluctuar descontroladamente. Me hacen la prueba y me dicen, si sale negativa, el día de hoy se va a enterar usted. Bisogno compartió que en un momento dado, su casa fue objeto de un robo y luego vino la separación de la madre de su hija. Estas situaciones le generaron una gran tristeza, ya que dejó de presenciar el crecimiento de su hija Micaela. Esto para mí sí es algo que me ha tocado mucho. Daniel compartió que, como resultado de todas estas circunstancias, se le realizaron varios estudios médicos que revelaron que tenía un sistema inmunológico debilitado. Los médicos inicialmente sospecharon que podrían ser amibas y le sometieron a numerosos tratamientos y análisis. Durante este proceso, un médico sugirió que se hiciera la prueba de VIH, lo que llevó a Daniel a temer lo peor cuando el médico le informó que el resultado era positivo. Durante ese momento, Daniel se sintió abrumado y no pudo contener las lágrimas. Se comunicó con su médico de cabecera y le relató lo sucedido. Afortunadamente, el médico logró calmarlo al explicarle que a veces los resultados pueden arrojar falsos positivos. Le aconsejó que se sometiera a otra prueba para confirmar los resultados y obtener una conclusión más precisa. Daniel Bisogno relató que cayó en una profunda desesperación mientras esperaba los resultados de su prueba, además se encontraba ansioso por recibir tratamiento, incluso antes de conocer los resultados. Sin embargo, afortunadamente, los resultados de los exámenes médicos en México indicaron que era no reactivo, es decir, negativo para el VIH. Los estudios realizados en los Estados Unidos también confirmaron que era negativo. Esto fue un gran alivio para el conductor, quien se encuentra bien y se está recuperando poco a poco. No quiero que te vayas del miedo. Ya pasó de terapia intensiva a terapia intermedia. Jesús, qué compañía. No me desamparas y de noche y de día. Porque al parecer le van a quitar ya una sonda. La noticia de que Daniel Bisogno fue hospitalizado causó preocupación tanto en el público como en sus colegas. Según lo revelado por Patty Chapoy, Bisogno tuvo que ser ingresado de emergencia debido a la ruptura de varices en el esófago. En este sentido, Patty también mencionó que la hija de Bisogno ha estado enviando apoyo y mensajes de aliento para su pronta recuperación. En el transcurso del martes, Patty Chapoy informó que afortunadamente Daniel Bisogno había sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a la unidad de cuidados intermedios. Además, se comentó que Bisogno ya podía caminar con normalidad, lo cual fue una buena noticia para sus seres queridos y compañeros de Ventaneando. Patty Chapoy reveló que la hija de Bisogno le había hecho una bonita sorpresa. Su hija le envió un dibujo y su juguete favorito como muestra de apoyo para su pronta recuperación. El dibujo se encontraba colocado debajo de la pantalla en la habitación del conductor, mientras que el juguete estaba en su camilla. Este tierno gesto recibió muchos elogios por parte de los conductores y compañeros de Daniel Bisogno en Ventaneando, quienes no dejaban de suspirar ante tan hermoso detalle de Micaela.
No obstante, debido al delicado cuadro hepático que experimentó el sábado, Patty Chapoy reveló que Bisogno ahora tendrá que hacer cambios drásticos en su estilo de vida, debido a su condición de salud. La presentadora principal confirmó que Daniel Bisogno había recibido un cambio de cama en el hospital, ya que la que le habían proporcionado en su habitación era demasiado pequeña para él. Además, mencionó que Bisogno está siendo monitoreado por varios especialistas, quienes le han enfatizado la necesidad de realizar cambios importantes en su estilo de vida. Estos cambios son considerados como indispensables por los expertos para su recuperación. También destacó que afortunadamente Daniel Bisogno muestra mejoría día a día y se encuentra en buenas manos. Sin embargo, le informaron que el patólogo, el gastroenterólogo y la nutrióloga están muy pendientes de su caso, y que deberá realizar cambios drásticos en su estilo de vida. Sin rodeos, Patty Chapoy envió un mensaje contundente a Bisogno, pidiéndole que se aleje temporalmente de las amistades que le perjudican, para que pueda tener una recuperación favorable. En sus propias palabras, Patty le dijo a Bisogno: Daniel, los amiguitos que te estorban, hazlos a un lado. Finalmente, la conductora reveló que la alimentación también será un factor determinante para la pronta recuperación de Bisogno, y mencionó que Mónica Castañeda se comprometió a no fomentar el consumo de golosinas y comida poco saludable que ambos disfrutan. También Patty subrayó que Daniel Bisogno será el único responsable de cuidarse y comportarse adecuadamente. En sus propias palabras, Patty enfatizó que Bisogno, fíjate que vas a tener que cambiar todo el asunto de la alimentación, porque como comes como se te da la gana y no tienes orden en lo que vas a comer, ya estuvo suave Daniel. Según la conductora, Daniel afortunadamente está mostrando signos de mejoría y ha podido recibir la visita de algunos familiares, lo cual es alentador para su recuperación. Pero es crucial que a partir de ahora se cuide y tome medidas para evitar que vuelva a experimentar una situación similar en el futuro. Si continúa metiendo la pata... Mira, Patty es muy clara. Porque yo soy libre absolutamente de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. ¿Y el lunes quiere ir a trabajar? No, el lunes que no venga a trabajar. Que se espere a que esté totalmente... El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, está en proceso de recuperación después de ser hospitalizado de emergencia hace algunas semanas debido a su frágil estado de salud. Según una revista reconocida de espectáculos, a Bisogno se le diagnosticó cirrosis hepática, presumiblemente debido a su estilo de vida festivo. Esto significa que deberá hacer cambios significativos en su forma de vivir, ahora tendrá que recibir tratamiento médico de por vida. En la edición del martes 6 de junio, la revista TV Notas publicó una entrevista en la que se habló con una persona cercana al conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno. Durante la entrevista, esta persona proporcionó detalles sobre el estado de salud de Bisogno y cómo su situación se volvió tan grave que requirió atención en una unidad de terapia intensiva. Según la fuente mencionada, Daniel Bisogno, de 50 años de edad, había experimentado malestares desde 2 semanas antes de ser ingresado en un hospital de la Ciudad de México. Estos malestares podrían haber sido un factor que condujo a su posterior hospitalización. La fuente dijo que Daniel Bisogno, al principio, no consideró sus malestares como algo delicado y los asoció con síntomas de gastritis o colitis. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, los dolores y molestias fueron incrementando en intensidad. Llegó un punto en el que el sábado 27 de mayo, el dolor empeoró considerablemente, llevando a Daniel a solicitar a su exesposa, Cristina Riva Palacio, que lo llevara de emergencia al hospital. Asimismo, según la fuente, después de realizarle algunos análisis, Daniel comenzó a experimentar episodios de vómito. La persona mencionada en la entrevista comenta que los médicos informaron a Daniel Bisogno que tenía varices en el esófago, lo cual requirió una intervención quirúrgica que duró aproximadamente 3 horas. Según la fuente anónima, al parecer Daniel Bisogno no era consciente de que tenía hígado graso, y fue informado de que había desarrollado cirrosis hepática. Esta situación empeoró debido a su falta de cuidado. Sin embargo, la persona mencionada en la entrevista confesó que Daniel no siempre sale de fiesta, pero cuando lo hace, lo disfruta al máximo. También resaltó que el actual estilo de vida de Daniel se debe a que recientemente ha estado involucrado con parejas mucho más jóvenes.
Asimismo, sus amigos también que tienen menos edad, lo que lo lleva a intentar seguirles el ritmo en cuanto a fiestas y eventos, pero no lo logra. Sin embargo, este estilo de vida, combinado con una mala alimentación y malos hábitos, ha contribuido a su delicado estado de salud actual, lo cual requiere que reciba tratamiento de por vida. Al parecer, la pareja de Daniel Bisogno es considerablemente más joven, con una diferencia de edad de 25 años en relación al conductor. Esto podría haber ejercido presión adicional en el cuerpo de Daniel, lo cual puede ser difícil de manejar a medida que envejece. Además, en el programa Ventaneando, Patty Chapoy le aconsejó a su amigo y compañero que se alejara de sus amigos, aunque no se brindaron más detalles al respecto. Según la persona entrevistada, Patty Chapoy no está de acuerdo con que Daniel tenga amigos tan jóvenes. Además, la gente ha sido testigo de cómo se divierte con ellos en fiestas y eventos. También mencionó que Daniel deberá abandonar este estilo de vida durante un largo periodo de tiempo, ya que la cirrosis puede ponerse peor. En casos extremos, él puede perder hasta la vida. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.